Se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países. Le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente, necesitan ese petróleo. Que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues, somos gente de paz. En el centro de Caracas, en Venezuela, hay un edificio extraordinario que parece salido de una obra de ciencia ficción. Allí han estado detenidos presos políticos y criminales, hacinados, que denuncian terribles violaciones a los derechos humanos. ¡Estamos cansados de que sigan maltratando y torturando a gente! Intentar dormir junto a torturados, junto a violados, junto al sentimiento de miedo de no saber cuándo te iba a pasar algo a ti, en cualquier momento. Yo creo que los medios decidieron, por responder a los mandatos de sus amos, acabar con el proceso bolivariano y entendieron que acabando con el presidente Chávez iban a acabar con el proceso. Y empezó una campaña muy, muy fuerte de estigmatización del presidente. Primero hay que recordar que intentaron acabar con el presidente de todas las maneras que se habían intentado en América Latina, con golpes de Estado, incapacitaciones, invalidaciones, a través de una contra, con desabastecimiento, pero todas habían sido inútiles en el caso de Venezuela. No es juramentado como presidente del Parlamento, el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el presidente del Parlamento debe encargarse de la presidencia de la República al tener una ausencia absoluta para convocar elecciones libres. Por eso hemos determinado que hay una usurpación del cargo, una dictadura. Los que asesinan hoy a jóvenes regresándose a sus casas de lugares muy vulnerables, que no son solamente 40 en una semana, sino son 170 en el 2017, fueron casi 80 en el 2014, es el régimen de Nicolás Maduro Moros. Las relaciones internacionales en el siglo XXI no pueden funcionar con ultimátum. Eso viola todo el derecho internacional, el derecho de convivencia. En Venezuela hay un solo gobierno, electo por el voto popular, de manera constitucional, juramentado de acuerdo a esta constitución. Todo esto se planificó en la Casa Blanca. Bienvenido a mi país, Venezuela. Un país de colas para comprar comida, que el gobierno no quiere que se graben, y donde una simple visita al supermercado puede terminar en un disturbio. Esa es la que yo me como. Esa es la única que se acuesta con eso. Ahora y se acuesta con eso. Esto es lo único que van a comer hoy. Eso es lo único que como. Y en época de crisis son estas las personas que más sufren. El plato de hoy es arroz sin acompañante. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. El día 19 de febrero ingresan a mi despacho después de haber derrumbado la puerta a mandarriazo. Y ahí me trasladaron a la sede del helicoide, que es otra de las ergástulas que tiene el régimen, y me mantuvieron prácticamente desaparecido de mi familia. Se da una cascada de declaraciones oficiales de distintos países de la Unión Europea
para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A primera hora lo ha hecho a través de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y de Suecia, y a las 10 de la mañana, hora local española, lo ha hecho el presidente español Pedro Sánchez. Y pues efectivamente el diálogo es la única vía por la cual México y Uruguay consideran se puede resolver este conflicto que se vive actualmente en Venezuela, por lo que suscribieron o propusieron de forma conjunta un mecanismo de diálogo justamente, el cual pues ya se sumaron los países del CARICOM, los países que integran el Caribe, a pesar de que el presidente de la Asamblea pues ya tiene un mayor respaldo de los países a nivel internacional en comparación con el régimen de Nicolás Maduro, quien únicamente pues ha obtenido el respaldo de China, Rusia y algunas potencias pues socialistas como es Cuba y Bolivia. Con un interesante tema donde expertos, donde especialistas van a opinar, van a divulgar más acerca de estos acontecimientos con la intención de reflexionar y darlo a conocer a los universitarios y, por supuesto, a la sociedad nayarita. Yo soy Rogelio Betancourt y en conjunto con el equipo que hace posible llevarles a cabo este espacio, los invitamos para que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo que tenemos en la página oficial de la UAN. Interactúen con nosotros y acompáñenos. El tema puesto sobre la mesa, Venezuela, democracia auténtica, comenzamos. Venezuela es un país que vive en condiciones inciertas y en una crisis política innegable, pues existen dos gobiernos que aseguran su legitimidad. Así, Venezuela tiene dos cámaras, una es la constituyente controlada por el chavismo y otra la nacional bajo la oposición. Esta misma oposición ha llegado a la conclusión de que es imposible sacar del poder a Maduro mediante elecciones, por lo que ha puesto en marcha una compleja operación destinada a derrumbar los pilares de su poder y para ello cuenta con el respaldo de Estados Unidos y países vecinos. En consecuencia de toda esta incertidumbre, los precios en el país se duplican. Más de 3 millones de venezolanos han abandonado a Venezuela. Los homicidios alcanzan cifras récord para todo el planeta y la nación afronta una tragedia humanitaria sin precedentes. Hoy en el estudio, como cada semana, nos acompañan elementos claves para digerir y atender de una forma más amplia la situación de Venezuela. Comenzamos. Para desarrollar esta temática nos da mucho gusto contar con la asistencia del maestro Marco Alanés Olvera Morales. Él es docente investigador del Programa Académico de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, agradecemos la amable atención y participación del doctor Edel Sotoceja, docente e investigador de la Unidad Académica de Economía e Informática. Gracias por su presencia, bienvenido. Gracias por la invitación, docente. Agradecemos mucho la amable asistencia del periodista Antonio Tello, director general del portal Nayarit en Línea. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Rogelio. Gracias, maestros. Bien, desde el exterior percibimos a Venezuela como un país caótico, con problemas sociales, políticamente inestable, con una economía en la ruina. Pero ¿por qué Venezuela enfrenta la peor de sus crisis? ¿Cuál es el antecedente que generó esta actual situación? Maestro. Bueno, antes que nada, yo quisiera plantear que la política tiene una dicotomía que se basa siempre en el conflicto y el consenso. Tenemos que aprender como personas que la política siempre va a arraigar estos dos elementos. Hay una parte de diálogo y de acuerdo, hay una parte de disenso y de confrontación. Entonces, Venezuela está inmersa de manera radical en un momento histórico de confrontación y conflicto. ¿Cómo se genera este conflicto? Por la confrontación al interior del Estado de dos grupos o tres grupos que se están disputando el poder dentro del Estado. Hay que tener claro eso. Lo demás puede ser el tema personal, emocional, de lo que padece esta guerra. Pero en teoría, la política siempre va a estar confrontada por grupos que van a ir a disputarse el poder. Y el sustento de esto es quién está encabezando el poder ahora. ¿Qué legitimidad tiene el gobierno actual del poder que detenta y de qué manera accedió a ese poder? Son preguntas que debemos de ahí definir. ¿Llegó legítimamente al poder? ¿Ejerce el poder con legalidad
o está confrontando una serie de acciones que violentan derechos nacionales y derechos internacionales. Y es un poco como para abrir boca a este interesante tema. Bien, como lo apreciamos en la cápsula de introducción, es un choque frontal pues desde 1992, ya más de 20 años en construir un modelo socialista, primero encabezado por Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro, y una oposición ahora de un sector de derecha que adversa ese modelo, dirigiendo luchas en las calles para exigir al presidente que abandone el poder. Esto es puntualizando el contexto desde lo político, pero en la economía, ¿qué es lo que pasa? El salario no alcanza en un país con una inflación más alta del mundo. ¿Qué ocurre en Venezuela? Yo considero que, por ejemplo, Venezuela está en la agenda central geopolítica mundial y que se ha convertido en un problema hemisférico en todo el continente. Si lo vemos desde el punto de vista económico, incluso recomendaría la película de Cantinflas, muy popular en Venezuela en los años 70, con Carlos Andrés Pérez, que se llamó Su Excelencia. ¿Qué nos muestra esa película? Las desigualdades sociales, los golpes de estados como bolillos. La República de los Cocos. La República de los Cocos. ¿Por qué? Porque siempre los países occidentales de gran desarrollo nos han llamado tercermundistas, subdesarrollados, bicicleteros, coqueros, etc. Entonces consideramos que el origen de los problemas, no tan solo de Venezuela, son problemas de origen económico, social, de desigualdades sociales muy fuertes, de élites que han gobernado América Latina, de élites gobernantes muy corruptas de toda América Latina, y un reflejo es esa película de Cantinflas, se las recomiendo incluso. Las desigualdades sociales, los contrastes sociales, la pobreza aunado a la impunidad y la corrupción en esos países, pues ha dado el traste a que, por ejemplo, lleguen cúpulas militares, que como en Bolivia se daban 3 golpes de estados en un mes, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Venezuela, ¿sí? Eran golpes de Estado todos los años 50 y 60. ¿Por qué? Por la Guerra Fría. El enfrentamiento entre dos modelos económicos, políticos, ideológicos, porque todos los últimos 50 años del siglo XX fueron que estábamos viviendo en un mundo bipolar, la Unión Soviética y los Estados Unidos como adversarios. Dos modelos, dos sistemas. Se desintegra la Unión Soviética, ese mundo bipolar que estaba estabilizado, ¿sí?, se convierte en un mundo unipolar. Y de ahí surgen otra vez estos golpes de Estado y esta desestabilización en esos países. Lo de Hugo Chávez fue un reflejo. Yo me acuerdo como preparatoriano, en el 75, que me tocó ver al presidente de Venezuela en la Ciudad de México, cuando gobernaba Luis Echeverría Álvarez, en el Monumento a la Revolución. Y ahí los dos adalides del tercer mundo, de los derechos, de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que Echeverría había propuesto en la ONU y que Carlos Andrés Pérez, como presidente de Venezuela, había apoyado, yo escuché al líder de Venezuela y me pareció un discurso sumamente patriota, nacionalista, de la defensa de los derechos del petróleo, como dos países petroleros. Entonces dije, va a llegar, yo como preparatoriano me imaginaba, va a llegar o va a llevar a su país a niveles de bienestar mucho mejor. Un discurso influenciable. Claro, influenciable. Y yo como preparatoriano me quedé sorprendido como de la preparatoria aquí de Tepic, ¿no? Yo, de casualidad, nos encontramos con un grupo de estudiantes en la Plaza de la Revolución porque fuimos a ver a los dos líderes, ¿no? A Echeverría y a Carlos Andrés Pérez. ¿Qué sucedería posteriormente? ¿Cuál fue el destino de Carlos Andrés Pérez en Venezuela? ¿Cuál fue, por ejemplo, la llegada de un Hugo Chávez debido a qué antecedentes? Lo que pasa es que estamos en una situación de geopolítica mundial. Ahorita es Venezuela, pero yo pregunto, hace 6, 7 meses, ¿quién era el punto neurálgico en el mundo? ¿Corea del Norte?
Ya nadie se olvidó. No era Irak, Afganistán, Siria, Libia, Ucrania, ahora es Venezuela. Bueno, y en un contexto social, hablemos del impacto mediático que se ha generado en torno a esta situación a nivel mundial. Se dice que hay índice de violencia, hay inseguridad, hay hambre. ¿Cómo se ha generado todo este impacto mediático? Periodista. Bueno, Rogelio, como ya lo dijo el maestro, habría que esto, para poder tener una precisión de lo que está sucediendo, hay que estudiar 20 años, los últimos 20 años en la vida de Venezuela para poder explicar todo lo que está sucediendo. Nosotros sabíamos de Venezuela por que tiene las mujeres más bellas del mundo, ¿no? Han ganado sabe cuántos Miss Universo. Por Rómulo Gallegos, que fue un autor muy que se identificó mucho en México por sus obras, ¿no? ¿Lo recuerdan? Las películas que se grabaron con sus guiones. Por el petróleo, por supuesto, ¿verdad? Piensas en Venezuela y piensas en el petróleo. Pero que eran situaciones como las de cualquier otro país y que estamos aquí en Latinoamérica y que hablamos español. Pero ahora, ¿qué está sucediendo con Venezuela? Que ahora existen las redes sociales y que ahora nos enteramos en minutos de lo que está sucediendo, tanto de noticias reales como de noticias falsas. Entonces, estamos más metidos en el tema, nos interesa más, nos da mucha risa escuchar a Maduro hablar inglés, por ejemplo, o a la niña que le están preguntando que si todo está bien. ¿Sí? ¿No? ¿Vieron ese video? Con Maduro sí, no. Con Maduro sí, sí. No. ¿Verdad? O al propio presidente Maduro con sus tropas leales ahí en unos videos total, que se ve que están totalmente montados, pero que ahí los ves en el momento casi en lo que se está produciendo, si no es que en vivo por un streaming. Esa es la diferencia de lo que ahora está sucediendo en Venezuela. Nosotros ya vivimos en su tiempo lo que sucedió, la guerra de Nicaragua, la invasión, lo del Salvador, los conflictos que hubo en los 80s en Europa, pero no había redes sociales, no había este poderoso medio que es el Internet, insisto, y ahora por eso nos interesa tanto el tema de Venezuela, además de los contextos que tiene que ver con la posición del gobierno de México, y aquí dejaría mi primer comentario. Bien, ahorita vamos a adentrar más a detalle en cada uno de esos puntos en torno a estas cuestiones que se están desarrollando políticamente hablando en México, en Estados Unidos, la posición, la postura que han tenido ellos. Pero, ¿tiene realmente una escasez de alimentos y medicamentos Venezuela? ¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno para remediar esta pobreza extrema que está viviendo en la inmediatez? La crisis social está. ¿Está el desabasto? Sí. Pero depende en qué niveles y de qué manera se está generando. Nos enfrentamos, yo inicié diciendo que la política es una confrontación y un constante oposición dicotómica entre el consenso y el conflicto. El antagonismo en Venezuela llegó a un nivel grave. Hay niveles de confrontación que no llegan a niveles tan intensos como ahora en Venezuela. Y en medio de esa confrontación existe el discurso ideológico y la manipulación política, que es un poco lo que comentaba Antonio Tello. Las redes sociales se vuelven eso. Los medios de comunicación entran en el juego del antagonismo, de la confrontación, y juegan un papel radical, a tal grado que nosotros estamos observando desde México lo que ciertos grupos quieren saber, que quieren que sepamos. No estamos viviendo directamente la vida cotidiana en Venezuela, que es un poco lo que también tendríamos que estar haciendo ese esfuerzo, ir directamente a las entrañas del conflicto y conocer de viva voz cómo está dándose la situación, y aún así la percepción estaría polarizada de un lado o de otro, o antimaduros o promaduros, antichavistas o prochavistas. En ese proceso lo que tenemos que hacer como analistas es entender cuál es el juego que está el papel que está jugando Venezuela, como decía el doctor Edel, en el ámbito geopolítico. En el ámbito geopolítico, Venezuela es fundamental en términos de los recursos estratégicos que detenta y de la historia política que tiene
muchísimo tiempo que analizarse de América Latina. Una historia de inestabilidad en los regímenes políticos, de dictaduras, una América Latina de desigualdades brutales, de pobrezas extremas, donde los gobiernos están confrontados por intereses macroeconómicos y que Venezuela está padeciendo eso. Y la ciudadanía efectivamente está padeciendo eso. Ahorita tendríamos que estar analizando cuál es el nivel de impacto. Maduro tendría que estar haciendo un esfuerzo por dejar claridad de lo que está ocurriendo en su país. Porque está la parte enemiga, donde dice Maduro es el diablo, Maduro es el opositor, Maduro hay que derrocarlo, pero Maduro no está en algún momento construyendo un discurso de diálogo, de transparencia, sino se suma a la confrontación. Entonces, en ese nivel de confrontación, el antagonismo llega a un punto donde a la vuelta de la esquina está la guerra. Uh-huh. Y la política es la continuación de la guerra por otros medios, y ese es el problema ahí, ¿no? Bien. Maestro, retomando su comentario, que es muy importante el conocer la opinión, la experiencia de propios venezolanos, en este espacio nos dimos a la tarea de invitar a extranjeros que están o que forman parte de la Universidad Autónoma de Nayarit como profesionales para que nos compartan un poco y nos den su opinión. Empezamos, si gusta, con nuestro compañero. ¿Nos puede dar su nombre, por favor, completo, y qué nos puede aportar en su experiencia como es usted de aquel país? Vaya. Sí, muchas gracias. Soy el licenciado Carlos Aponte. Tengo 2 años y medio viviendo aquí en Nayarit. Y pues, por lo que comenta cada uno de ustedes, es muy, muy, muy grave la situación que se está viviendo en Venezuela. Como comenta el maestro, es necesario vivirla desde las entrañas, desde que nace, desde el momento entrando en el país. Venezuela, desde el 92, cuando se intentaron los golpes de Estado por el presidente Hugo Chávez, fallecido, se ha vivido un caos total. Cuando se monta en el poder en el 99, entrando para poder entrar a una revolución llamada Revolución Revolucionaria de Cuba, porque todo ese énfasis de la revolución viene desde un país, y es de Cuba. Cuba ha dado las directrices para que Venezuela esté como está ahorita. Aparte de todo este proceso que se ha llevado a Venezuela durante los más de 20 años, cuando muere el presidente Hugo Chávez en el 2013, que deja a cargo al presidente Nicolás Maduro en este momento, él piensa que va a seguir las directrices de ese mismo libro, y sin embargo no. Venezuela se ha convertido en un país donde simplemente la inseguridad ya no puede más, donde la salud está a la vuelta de la esquina, donde simplemente ya no hay medicina, los niños se mueren de hambre, donde las familias y millones de venezolanos que estamos fuera del país tenemos que vivir y sobrevivir las grandes dificultades que está pasando en nuestro país. No poder saber de nuestras familias porque simplemente se quedaron sin internet, sin luz o sin agua. ¿Cómo podemos llevar eso al proceso? ¿Qué ha hecho las naciones simplemente para poder proteger a los ciudadanos de ese país? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la ONU? Simplemente se han hecho oídos sordos. Sin embargo, en este momento, como dice el periodista, tenemos el movimiento de redes sociales, que podemos avanzar, y cada uno de nosotros, los venezolanos que estamos dentro o fuera de ellos, sentimos el mismo dolor. Y es por ello que difundimos los mensajes y podemos llevar a cabo ese proceso. Venezuela ahorita tiene un nuevo presidente, y es Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el cual ha llevado un proceso por los artículos 233 y 332 para poder llevar a cabo un cabildo. El cabildo se llevó el 23 de enero, donde se juramentó. Es el nuevo presidente de Venezuela, y Nicolás Maduro simplemente no puede con ello. El pueblo de Venezuela despertó. Ya no existen divisiones políticas, ya no existe la pobreza y el quién es más rico. Simplemente existe una nación, y la nación se llama Venezuela. Todos unidos por la libertad y porque Maduro salga del poder y empiece las riquezas nuevamente a ingresar y las inversiones otra vez en Venezuela para poder cada uno de nosotros que estamos fuera regresar con nuestra familia. Muchas gracias por su aportación, gracias. Compañero. ¿Alguien más que desee participar, tomar la palabra, compañera? Nos gusta compartir algo al respecto. Su nombre, por favor. Y bueno, ¿qué nos puede compartir? Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Ortega. Pues lo que acaba de decir mi amigo es cierto. Venezuela era un país que era muy rico, ¿okay? No solamente en petróleo, no solamente por las mujeres bellas, sino por la calidad de las personas, ¿okay? Allí todos éramos amables, todos éramos dulces, todos éramos caritativos, todos estamos dispuestos a ayudar
a nuestros hermanos. Pero ahora cada quien se ha empeñado en ver por sí. Y eso lo ha logrado desde este gobierno. Lamentablemente, en mi país, y aunque el gobierno no quiera que lo sepa, estamos muriendo o están muriendo de hambre, de enfermedades. Enfermedades que anteriormente ya no se veían. Los niños actualmente tienen sarampión. Y es una enfermedad que hace siglos no se veía ni en Venezuela ni en otros países. Para eso están las vacunas. Pero no, no llegan. Y el gobierno dice que sí. Los diabéticos están padeciendo. Los hipertensos también. El gobierno dice que todas las medicinas están llegando, que todos los hospitales están abastecidos. Y es mentira. Ni siquiera los que él creó, el antiguo presidente Hugo Rafael Chávez, unos centros de salud llamados CDI. En los CDI tampoco hay nada. Entonces, los venezolanos generalmente acuden al hospital porque no tienen recursos para ir a una clínica. Y si vas a una clínica, actualmente ya tampoco hay nada. Entonces ellos se empeñan en decir, no, hay de todo. Aquí nadie sufre de tensión. Aquí nadie se está muriendo por diabetes. Los niños están gordos. Y es mentira. Yo vi muchos niños desnutridos. Vi morir muchos niños desnutridos. Vi morir muchos niños porque no había antibióticos. Y otras veces llegaba el antibiótico, pero llegaba una cantidad específica y ya al día siguiente no había ese. No, bueno, entonces vamos a rotarlo. ¿Qué pasa? La familia o los familiares dicen los médicos. Y no es así. No somos los médicos, porque yo soy médico en mi país. No somos nosotros, es el gobierno. No es la educación. Porque hay otros que dicen, no, es que mi hijo no va a estudiar. Pero no es la educación tampoco, no son los maestros. Es el sector gubernamental, es todo el gobierno. Que no nos prepara como debe ser. Que simplemente se conforman con que unos pocos tengan una miseria para que se queden tranquilos. ¿Ok? El sueldo allá, aprovechando que nombraron sobre la calidad de vida, el sueldo allá es de $6 mensuales. $6, que equivalen a 18,000 soberanos. ¿Ok? Esa cuenta se saca obviamente con el valor del dólar negro, porque con el dólar legal jamás lo consigues. Con $6 no alcanza para absolutamente nada. Cuando un kilo de carne está costando aproximadamente 12,000 soberanos y tu sueldo es de 18,000 al mes, ¿cómo vas a mantener a tu familia? ¿Cómo vas a tener para ayudar a los demás como los hacía antes? No puedes. Y es por eso que se ha implementado el robo, que se ha aumentado los índices de violencia. ¿Ok? Los asesinatos, absolutamente todo. Pero todo es a raíz del mal gobierno. Bien. Muchas gracias, compañera, por compartirnos algo al respecto. Pues ahí está algo de lo que se vive en Venezuela, esta crisis que pues está aconteciendo. Venezuela es un país absolutamente dependiente del petróleo, con el 95% de sus ingresos que provienen de las exportaciones de ese combustible. ¿Qué es lo que pasa? ¿El gobierno no supo administrar sus finanzas o realmente es una crisis orquestada desde el exterior? ¿Cómo lo comenta el presidente Maduro para generar en el pueblo un caos? ¿Cuál es su opinión o su perspectiva? Bueno, yo considero de que ha habido muchos problemas. Hoy puede ser Venezuela, mañana puede ser Bolivia o pasado mañana puede ser Brasil, ¿no? O Argentina. Cuando tuvieron la crisis en Argentina, pues cambiaron de presidente en un mes 3 veces en Argentina y prácticamente estuvieron en una guerra civil, a unos pasos de una guerra civil en Argentina. La tercera economía de América Latina. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo considero de que ha habido, por supuesto, muchos
problemas de carácter de decisiones de la cúpula gubernamental interna, ¿no? Pero yo considero que también ha habido mucho de, digamos, de los boicots que se han hecho, los embargos que se han hecho, ¿sí? Acordémonos que la primera medida que implementó Estados Unidos en 1979-80 fue contra Rusia en el área alimentaria, cuando le hizo el embargo de las cuestiones del trigo, ¿sí? Y posteriormente lo quitó porque hubo mucha protesta de los propios granjeros norteamericanos, se lo hizo a Rusia, ¿no? Y ahora también le ha impuesto embargos no tan solo a Rusia, se lo ha impuesto a otros países del mundo. Pero yo considero de que hoy en día, y repito otra vez, Venezuela está como la puerta del Caribe, ¿sí? Un país que es la puerta del Caribe, está en la agenda geopolítica mundial. China tiene las mejores inversiones, mayores inversiones en Brasil. China tiene grandes inversiones en Venezuela de alrededor de 65 mil millones de dólares. Rusia tiene 55 mil millones de dólares. Aquí estamos hablando de que pues es un país de América Latina, y lógico que es que también la presión de Estados Unidos pues está diciendo no al capital tanto chino, ¿eh?, en áreas estratégicas de Venezuela, ni de Brasil incluso, no tan solo es en Venezuela, en Brasil, ni tampoco de capital ruso, sino lo que queremos es una mayor, digamos, relación económica y comercial entre Estados Unidos y América Latina. O sea, visto en este contexto geopolítico, uh-huh, es cómo se está desenvolviendo una situación que dentro de la geopolítica mundial se está convirtiendo a nuestros pueblos, o prácticamente al pueblo de Venezuela. Hoy es Venezuela, mañana puede ser Brasil o Bolivia, ¿sí? Entonces, son situaciones que yo considero que ahí los pueblos internamente, y que ha habido tanto un error tanto de los gobiernos, del gobierno actual que encabeza Maduro, como también de la oposición, de no llegar a una mesa de las conversaciones. O sea, digamos, se pueden llegar a un diálogo, que no haya un enfrentamiento militar, un enfrentamiento de guerra, porque los que van a perder ahí son la población en su conjunto, ¿sí? Entonces, eso lo estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó, yo doy un caso, Ucrania. ¿Sí? Dan un golpe militar, ¿sí? ¿Y qué sucede? Se desintegra Ucrania a través de Crimea, del Donbass, y hoy en día tienen más de 30 mil muertos, 800 mil desplazados, 600 mil migrantes en Europa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en Ucrania? Dentro de un mes tienen elecciones. Lo que sucede con Venezuela, pues también puede suceder allá otra vez. Porque allá lo que puede decir Rusia, no reconozco al gobierno de Ucrania. Así de sencillo. Y Turquía también. Porque Turquía, acordémonos que a Turquía le dieron un golpe, quisieron hacerle un golpe de Estado al actual presidente. ¿Sí? Y no tan solo darle un golpe de Estado, sino asesinarlo. Y ese presidente es de la OTAN. Turquía es de la OTAN. Turquía es aliado de Estados Unidos y le quisieron dar el golpe de Estado. Por eso la postura de algunos países también es de prudencia, de neutralidad, ¿sí? Y en este caso yo aplaudo el caso de nuestro país. ¿Por qué? Porque si hay un país que ha sentido en carne propia las invasiones, la mutilación de su territorio, ha sido nuestro país. Y lo hemos visto a través de que muchas potencias, entre ellas Francia, pues invadieron a nuestro país. Entonces, yo considero que en este juego geopolítico mundial que está viendo, hoy es Venezuela, mañana es otro país. Y a propósito, hablábamos de esa riqueza petrolera, lo que convierte a Venezuela en un territorio atractivo para que algunos países en su gobierno pues tengan
afín la política. Recuerden, ¿no?, la canción de Mecano que le dedicó al Dalai Lama. Cuando la invasión china al Tíbet y el derrocamiento del Dalai, dice la canción de Mecano, a falta de petróleo no hubo amigos en el mar. Así se explica también muchos de los problemas que, a los que sí aludes, ¿no? Sí. Yo quisiera resaltar cómo la hay que saber entender, o hay que una invitación a mirar Venezuela en dos niveles o en tres niveles. Uno es la geopolítica, que es como un rompecabezas, podemos manejarlo como si estuviéramos jugando un monopolio, pero el otro es la parte interna de forma de gobierno en Venezuela, que es otra discusión. La forma de gobierno, la forma de gobernar en Venezuela, si es la adecuada en un proceso de globalización y lo que ocurre en América Latina, si es acertado o no es acertada. Pero efectivamente, la parte internacional en procesos de globalización, pues Venezuela es estratégico. El punto aquí es de qué manera está conduciendo el gobierno Maduro. De qué manera el gobierno de Nicolás Maduro está llevando a cabo acciones que le permitan conducir su gobierno de una manera exitosa. Entendemos los bloqueos económicos que hay por la región, la disputa que se representa, pero en este momento en Venezuela está el poder ejecutivo y está el poder legislativo, y se desdobla en dos el poder legislativo. Está la Asamblea Nacional, que es pro Maduro, y está la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional, que no es pro-Maduro, que es anti-Maduro, y la Asamblea Nacional Constituyente. Hay dos asambleas en Venezuela. ¿Qué se pretende con esta acción? ¿Pero cuál de las dos constituyente? ¿Cuál de las dos es la legítima? La quieren regir a través de sectores, de campesinos, de algunos para poder. Así, y sumado a eso está la parte internacional. Está el Grupo de Lima, que es un grupo que está apoyando a Guaidó, pero también está el grupo de Uruguay que dice, pues nosotros no nos sumamos a eso. El Grupo de Lima dice, derroquemos a Maduro, ya no es presidente y está Guaidó al frente. El Grupo de Uruguay dice, invitamos al diálogo. La Unión Europea está invitando al diálogo. Entonces, en esa disputa, yo por eso reitero, está el tema del poder. Estados Unidos tiene intereses importantísimos en Venezuela. El recurso del petróleo siempre va a ser un factor de intervención. Hay una histórica estrategia política de intervencionismo militar en Estados Unidos por recursos estratégicos. Pero del otro lado está un modo de ver el gobierno venezolano que tal vez no esté funcionando al interior. El discurso de Maduro de un gobierno socialista queda en algunos puntos como discurso político y de una ideología que ya no entra en la dinámica globalizada. ¿Por qué razón? Porque también el tema de izquierdas y derechas se está desgastando. Ya no podemos sostener un discurso de izquierdas y derechas en esta etapa de plena globalización, donde los mercados transnacionales tienen el control de la economía y se han apoderado del gobierno. Entonces las decisiones tienen que volver a redefinirse en cuanto a las funciones de los estados. Ahí Maduro creo que no tiene claro, porque no tiene modo económico, material, de cómo reorientar su gobierno. Está tan preocupado por el intervencionismo que se ha olvidado de atender de una manera eficaz a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el disenso le ha cuestionado su legitimidad. Tan le ha cuestionado su legitimidad como gobernante que ahorita está a punto de una intervención. Cuando de pronto el Grupo de Lima propone a través de Estados Unidos la ayuda humanitaria, Maduro sabe que detrás de la ayuda humanitaria viene la intervención militar. Y ahí el punto es cómo vamos a evitar que eso ocurra, porque eso puede generar como efecto dominó una guerra mayor, en términos de que Rusia no va a permitir que eso suceda. Sin embargo, ya se están pronunciando distintos países a nivel mundial a favor de Guaidó. Pero ese escenario está en la geopolítica. El otro escenario es qué está pasando con el modo de gobernar de Maduro. ¿De qué manera Maduro ha perdido esas legitimidades de la oposición y de pronto esto se ha vuelto un antagonismo que su grado máximo es una guerra civil los interna? Los procesos electorales no se han dado, ¿no? El año anterior tuvo que haber, y para la renovación del próximo año. Se erosionó la parte electoral. Y la parte electoral ya no representa ni significa, dado que se violenta el Estado de Derecho en la parte electoral, porque se vuelve una disputa de poder. Es decir, desconozco a la Asamblea Nacional, creo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se asume como el camino. Guaidó dice, yo desconozco al presidente actual, yo soy ahora el presidente. Y ya se erosionó esa parte de política que se está buscando volver a surcir. Tiene que haber una sutura en ese proceso, sin que eso signifique la guerra, porque estamos latentes a un intervencionismo militar. Y la otra parte de Estados Unidos, que es cierta, es decir, la otra parte es Estados Unidos necesita probar su armamento militar,
juega con laboratorios políticos como Venezuela, porque también le interesa una economía de guerra. Es decir, está esa otra actividad de Estados Unidos donde Venezuela es un laboratorio político. Sin embargo, México en ese papel ha entendido muy bien el tema de la doctrina Estrada, ¿no? Es decir, el no intervencionismo, que históricamente México se ha mantenido bajo una propuesta de doctrina Estrada, el respeto del derecho a los pueblos de autodeterminarse. Y sin embargo, pues Estados Unidos, con su doctrina Monroe, es América para los americanos, y si algo no me gusta, lo quiero intervenir y lo quiero modificar. Yo considero que aquí la solución, por ejemplo, para Venezuela, y yo lo veo en el contexto internacional, ¿no? No se necesita ir a un enfrentamiento entre las partes, porque, miren, las propias experiencias históricas lo han dado así, lo han determinado. Por ejemplo, en el 2014, en Ucrania, se realizó un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Eso está en la historia ya. Sí, sí. Contra un gobierno legítimo. Sin embargo, la Unión Europea, con los tres cancilleres de Alemania, Polonia y Francia, suscribieron un acuerdo con el presidente legítimo que la oposición quería que se convocara elecciones. El presidente, con la intervención tanto de estos tres cancilleres de estos tres países, llegan a un acuerdo para convocar 6 meses después las elecciones presidenciales y el parlamento. ¿Qué sucedió? La oposición dijo no. O sea, suscribió la oposición y el presidente legítimo, el que habían votado. A los 2 días, ¿sí?, tomaron las oficinas gubernamentales, dieron un golpe de Estado, mandaron al basurero de la historia los acuerdos, dieron el golpe de Estado, ¿y qué se convirtió? Más de 30,000 muertos, 800,000 desplazados, 600,000 migrantes y el derrame de sangre. Ucrania pierde Crimea y actualmente están en una guerra en el Donbass. Por eso Venezuela. Eso es lo que le quiere esperar a un país hermano como Venezuela. Es un riesgo. Por eso es un riesgo para los mexicanos y para nosotros la postura que tiene el gobierno y los gobiernos. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra tradición histórica diplomática. Nosotros como mexicanos hemos sido sede de grupos como la Contadora, acuérdate, el grupo Contadora, la guerrilla en El Salvador, en Guatemala, hemos sido sede y hemos sido intermediarios junto con otros países. Uruguay y México tienen esa experiencia. Por eso aplaudimos de que, en lugar de que nuestros hermanos venezolanos se vayan a un enfrentamiento de incalculables consecuencias, no tan solo para Venezuela, para la paz mundial y para América Latina y para nuestro hemisferio, que haya un diálogo entre las partes, que intervenga la ONU, que intervenga los observadores internacionales, ¿sí?, y que se lleguen a acuerdos antes de irse a un derramamiento de sangre de incalculables consecuencias para la paz mundial. Antonio Tello, desde una perspectiva periodística, el impacto que podría ocasionar México con respecto a esta postura de mantenerse totalmente neutral. Sí, decía él, hay que ir Venezuela, las partes en Venezuela tienen que ir al diálogo, porque de lo contrario va a haber una tragedia. La tragedia ya existe. La crisis. Yo creo que Venezuela ya está en guerra. Hay asesinatos, la gente se está muriendo de hambre. O sea, por Dios, ¿qué otro escenario peor puede haber eso? Ok, que haya una intervención, y menos a los latinoamericanos y a los mexicanos, nos gusta que Estados Unidos se convierta en el árbitro del mundo y quiera andar interviniendo en todas partes. Pero el pueblo venezolano ya está sufriendo. ¿Cómo se puede dialogar con un gobierno que manda asesinar o encarcelar? O sea, ¿cómo pues? Dice Marco, el estilo de gobernar de Maduro, pues es un estilo de dictador, por Dios. ¿Sí? Su pretexto de que el Poder Judicial avaló todas esas medidas dictatoriales de quitar a la Asamblea Nacional, que fue democráticamente electa, pero como fue mayoritariamente opositora, el señor Maduro dijo, fuera la asamblea, voy a hacer otra mejor.
La fiscal, el caso de la fiscal, que también mantuvo posturas contra, defendiendo los derechos humanos. Ah, pues la Quito también, ¿sí? O sea, eso se llama ser un dictador. Y un dictador que está reprimiendo al pueblo. Entonces, ¿cómo la oposición va a dialogar con este cuate? Que yo creo que también tiene problemas mentales, ¿no? O sea, ¿cómo? Es que véanlo actuar ante las cámaras, ¿no? Tiene dos presidentes Venezuela. ¿Es cierto que los venezolanos están divididos o es precisamente por esta dictadura que rige así un país tienen que acoplarse? No tengo suficientes datos como para decir que Venezuela está dividido. Aquí hace un rato el compañero decía, ¿cómo te llamas, perdón? Carlos. Que ya no hay división en Venezuela, que todo el mundo está en contra de Maduro. Pero bueno, ves las tomas de la televisión con miles de personas ahí con Maduro y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Les pagarán o qué pasa? Yo creo que no tengo los suficientes elementos para decir sí está dividido. Pero con lo que ves, con lo que analizas, con lo que ves de los analistas internacionales serios, la gran mayoría del pueblo de Venezuela no quiere a Maduro ahí. Y las encuestas que se han hecho, tanto internacionales, incluso hasta encuestadoras nuestras de México, dicen los venezolanos ya no quieren a Maduro, ¿no? Que si hay dos presidentes, bueno, yo creo que hay una situación de excepción en este momento, ¿verdad? Así es. Y cómo se va a resolver, los venezolanos son los que tienen que resolver ese asunto. Eso es lo que yo creo que... Vamos a escuchar precisamente a venezolanos. Hay un presidente realmente electo y hay un autoproclamado presidente. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues muchas gracias, Antonio, por el comentario. De verdad te felicito. Es lo que ha sucedido en Venezuela. Es lo que iba a intervenir. Iba a pedir la palabra. Venezuela no ha autoproclamado a otro presidente. Simplemente ya se cansó del presidente que teníamos. Venezuela ha nombrado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Que no se equivoquen las personas. Venezuela no tiene dos presidentes. Tiene uno solo. Porque ya se cansó de la inseguridad, se cansó de la salud, se cansó de tantos problemas políticos. Las naciones, como dice el periodista acá presente, no es muy bien visto que Estados Unidos intervenga en Venezuela, porque no es conveniente para las naciones de Latinoamérica. Perfecto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros que estamos de brazos cruzados durante 20 años de dictadura? ¿Qué podemos hacer el pueblo venezolano que nos ha tocado salir directamente a todo el mundo? Porque nosotros estamos regados en todo el mundo. Venezuela tiene doliente en todo el mundo. Entonces, no es necesario la intervención militar. Por supuesto que no. Pero no se puede llegar a un diálogo donde no hay seguridad de diálogo. Donde no hay un entendimiento. Donde se ha tratado de dialogar otras veces y simplemente se hacen oídos sordos. No se puede. No se puede. Entonces Venezuela se hartó y se cansó de lo mismo. No hay dos presidentes, hay un solo presidente, Juan Guaidó. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir algo? ¿Su opinión? Bueno, en cuanto al diálogo, de verdad que no sé cuántas veces vamos a pedir un diálogo. Yo creo que ya tenemos que ir a otras instancias. Sí, está mal que se produzca una guerra que haya, o que por nuestra causa allá se produzca la Tercera Guerra Mundial. En eso apoyo al señor, pero sí tienen toda la razón en que ya estamos cansados. O sea, son 20 años, de los cuales aproximadamente 7, 8, el pueblo venezolano ya está desesperado, no puede más porque ha sufrido muchísimo, ¿ok? Los últimos 7, 8 años han sido los peores de nuestras vidas. Entonces, hemos buscado soluciones, hemos planteado posibles soluciones y el gobierno siempre dice no. Su respuesta para ellos siempre va a ser no. Porque no quieren dejar el poder, porque no pueden dejar el poder. Ya sean por la adquisición de dinero a través de nuestro petróleo, ya sea por el oro, o ya sea simplemente porque es algo que todo el mundo sabe, están ligados con el narcotráfico. Entonces, es algo que no va a pasar con el diálogo. Ya tenemos años, y en los últimos 5 años se ha incrementado, intentando cambiar todo el futuro de Venezuela y no hemos podido.
los venezolanos tenemos miedo, muchísimo miedo, porque pensamos, oye, si nos atrevemos a enfrentar al presidente, nos van a matar, van a violar a nuestros hijos, ¿ok? Y si pasa, salimos a manifestar y nos quieren matar. Y sabemos, nosotros sabemos quiénes son los que apoyan al gobierno por bienestar económico, por más nada. O simplemente porque están amenazados. Es verdad, Venezuela ya no está dividida. Venezuela está unida. Y toda Venezuela está unida en contra de este gobierno y apoya al gobierno de Guaidó. Todas las imágenes que ustedes pueden ver, muchas son montadas, como lo dijeron, otras sí son reales, pero no porque esas personas estén allí por su propia voluntad, sino porque les amenazan, diciéndoles que los van a dejar sin empleo. O si no, porque les ofrecen dinero. Yo lo he vivido. A mí me han ofrecido dinero. A mis hermanos les amenazan siempre con que los van a votar si no votan por Maduro, si no votan por todas las cosas que ellos estén planteando o si no van a las marchas. Entonces es algo real, es algo que nadie se está inventando. Lo único que no es real es esas multitudes de personas que supuestamente apoyan al gobierno de Maduro. Bien, muchas gracias. Y es que la doctrina de Estrada, esa a la que se alude, pues sí es una posición histórica del país, pero eso de que los cancilleres de México y Uruguay apoyen lo del diálogo, hasta ingenuo se me hace. O sea, no me imagino a Maduro dialogando con Guaidó. No me lo imagino, pues. ¿No? O llegando a un acuerdo. Porque el único argumento de Maduro va a ser, bueno, yo voy a seguir siendo presidente y yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y no sé qué puedo ofrecerle a la oposición, ¿no? Es inoperante ese diálogo. Lo que sí es que el diálogo es el instrumento para más idóneo Y para evitar lo que decían en la guerra. Pero entre partes cuerdas. Sí, pero, diálogo entre partes cuerdas. Pero aquí no está el diálogo directamente con él. Para eso son los intermediarios. ¿Y el papel de la ONU? No, hasta el Papa se ha ofrecido. O el Papa. No directamente tienen que dialogar entre aquel. Hacerlo entender. Porque tampoco Juan, ¿cómo se llama? Guaidó. Él ha dicho, ha reiterado que no. Incluso ha dicho que hasta en una guerra civil, pero eso es enfermizo también. ¿Saben dónde también se desacreditó un tanto Juan Guaidó? Cuando él se declara presidente y a los minutos es reconocido por Estados Unidos. Es que eso, o sea, eso fue lo que no funcionó. Pero bueno, y ahorita son 40 países quienes reconocen. Sí, ¿no? Claro. Es que es un cúmulo de situaciones que es como un iceberg que está a punto de estallar en términos de confrontar a América Latina, porque efectivamente el dictador, no digo Maduro, el dictador como tal, lo que busca siempre es perpetuarse en el poder. Claro. Entonces Maduro lo que está planteando es perpetuarse en el poder, ¿o qué está planteando Maduro? Esas cuestiones de mensajes hacia afuera es lo que pueden cuestionar la legalidad y legitimidad del gobierno de Maduro. Y efectivamente, hay una sociedad lastimada, hay una sociedad lacerada. No comparto la idea de que todos están unidos contra Maduro. ¿Por qué razón? Porque estamos en los maniqueísmos. El estar contra mí o estar conmigo, la política siempre va a tener diversidad y pluralidad. Así como ahorita hay gente que está a favor de Maduro, hay gente que está a favor de Guaidó en la propia Venezuela, pero eso es parte de la dinámica de la política. La cuestión política básica de la calle está en polarización, y ese es el problema en la sociedad venezolana, que es un poco lo que ellos expresan. Están polarizados. Y ese problema es resultado de cómo el gobierno de Maduro ha llevado a cabo su gestión. Ha polarizado a la sociedad, pero el punto es no polarizar. El punto es dar salida a la situación de conflicto que hay ahora. Evidentemente están afectadas múltiples grupos sociales en Venezuela. ¿Cómo salimos de esta crisis? Y a Maduro no creo que tenga la capacidad por sí mismo de salir de la crisis. Y algo de lo que no hemos hablado, la postura militar, creo que es fundamental en este momento. Ellos son los que están inclinando la balanza, ¿no? Sí. Los mandos militares de Venezuela, ¿no? Que apoyan a Maduro. De hecho, se informaba en medios que
que Ejército de Venezuela bloquea puente fronterizo con Colombia por la ayuda humanitaria. Por la ayuda humanitaria. Saben que detrás viene la intervención, y es claro. Y es obvio que es un movimiento de Estados Unidos, ¿no? Para Juan Guaidó, obviamente, como decía, pues claro que está impulsado por Estados Unidos, recibe el apoyo de Estados Unidos, pero no estoy tomando yo postura anti-Guaidó o pro-Guaidó. Es una situación que está ocurriendo. Una realidad que y en cualquier momento Rusia o China van a saltar para decir, ¿qué estás haciendo ahí Estados Unidos? Lo que pasa es que los dos gigantes llegan al acuerdo. Miren, ¿qué sucedió con Cuba? Lo mismo. Cuando Rusia puso los misiles en Cuba, ¿por qué los puso? Porque bueno, Estados Unidos, Turquía, la Unión Soviética, pusieron los misiles los Estados Unidos en Turquía para amenazar a la Unión Soviética. ¿Y a qué acuerdos llegaron a la mera hora con Cuba? Incluso ni tomaron en cuenta Cuba. Para sacar los misiles de Cuba, la Unión Soviética le dijo a Estados Unidos, tú retira los misiles de Turquía y yo los retiro de Cuba. Así es. Fidel Castro protestó, pero los dos gigantes se pusieron de acuerdo y ni los tomaron en cuenta. Así sucede con Venezuela, con todo el respeto. Oye, pero ¿sí? Maduro no es Fidel Castro. No, claro que no. Insisto, Maduro no está completo. Claro que no. Sí, pero en este caso, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo no digo que se den las mismas situaciones. No, no es así. Simplemente que con la intervención del Papa, con la intervención de México, o sea, el diálogo, se llegan a acuerdos entre las partes y posiblemente una solución podría ser, posiblemente, una solución, decir, vamos a convocar que la otra parte acceda, en este caso del señor Maduro, acceda a lo mismito que hicieron como en Ucrania. Poder a 6 meses, convocar elecciones presidenciales o a 5 meses para llegar a acuerdo. Sabemos que están polarizados, pero ha sucedido también en otros países. Y los resultados y las experiencias han sido que todo al no llegar a esos acuerdos, y aún suscribiendo esos acuerdos, se fueron a enfrentamientos que ha causado derrame de sangre muy fuerte. En este caso podría ser la intervención que hoy en día, precisamente hoy, México y Uruguay están reunidos con las partes, yo no sé quién vaya ahí a asistir, para llegar a un mutuo entendimiento, sí, y podría ser, vámonos a unas elecciones dentro de 5, 6 meses o 3 meses, pero no dentro de 8 días. Imagínense ustedes que diga cualquier presidente de la República, ¿no? De América Latina, ¿no? Le doy 8 días a España para que reconozca a Cataluña. ¿Cierto o no que Cataluña se quiere independizar? Sí, claro. Y los de Cataluña, ¿a quiénes los tienen? Los tienen en la cárcel. Y los torturaron también. Y están en la cárcel. ¿Qué quieren los catalanes? Quieren la independencia de España. Imagínate que les demos un ultimátum a los españoles. Lo que sí yo resaltaría sería que es una generación completa que ha vivido bajo un régimen que ha generado internamente un conflicto desgarrador al interior de ese país. Y solamente reitero, los que han estado ahí viviendo por este tiempo saben de lo que se trata de manera más intensa. A manera de conclusión, en cada uno de los especialistas que nos acompañan, ¿qué pasará con Venezuela y igual con México? Tenemos una participación, si me permiten, y ya ahorita vamos a concluir. ¿Nos puede dar su nombre, por favor, señora? ¿Y cuál es su...? Yo soy Leslie Castro. Con relación al comentario que estaban haciendo, para que hayan elecciones de entrada, lo que se tiene que cambiar es el sistema de elección que tenemos, porque no es una elección libre, no es democrática. Está totalmente controlada por el gobierno de Maduro. Entonces, y llegar a un diálogo... A ver, perdón, vamos a pedirle por favor que enciendan el micrófono. Bueno, ahí está. Ahora sí, nos puede volver a compartir. Bueno, comentaba con relación a lo que decía de las elecciones. Vuelvo a repetir lo que digo. Se ha tratado de todas las formas posibles llegar a diálogo con el presidente Maduro. No de ahorita, no ahorita con Guaidó. Desde hace varios años, como decía mi compañera. Es imposible, ha sido imposible, porque él no simplemente no quiere como quedar su postura de llegar a un punto medio o a llegar a una solución, porque él quiere el control total del país, como lo ha tenido durante todo este tiempo, ¿sí? Con relación a las elecciones, hacer elecciones en Venezuela implica cambiar todo el sistema electoral. El sistema electoral está totalmente corrupto.
el 100% del sistema electoral está controlado por el gobierno. Allá las elecciones no son democráticas, ¿sí? El gobierno sabe en el momento en que estás poniendo tu voto, sabe porque tienes que poner tu huella, porque tienes que poner tu número de cédula. Inmediatamente él sabe por quién estás votando, ¿sí? Y muchísimos trabajadores que son del gobierno, en el momento en que ponen este voto en contra, al día siguiente ya no tienen trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar. Venezuela, cuando cayó en este sistema, en este gobierno de Chávez, quería un gran cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque había corrupción, como lo hay en todos los países del mundo. Lamentablemente, y no me harán mentir mis compañeros, creo que este ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido Venezuela y por eso lo ha llevado a donde está ahorita. Porque el gobierno es el que se ha encargado de enriquecerse él y dejar morir de hambre el pueblo. Muchas gracias. Era lo que comentábamos, cambiar totalmente el sistema. No hay un proceso democrático en sí electoral. Y ya manera de conclusión, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué pasará en Venezuela y en México con esta postura que aplica? Pues yo considero de que independientemente de que no se confíen en las instituciones, para eso está el proceso del diálogo. Y de, si anteriormente los mismos venezolanos internamente no se pusieron de acuerdo o no había la receptividad por parte del gobierno, hoy en día ya están los organismos internacionales ya con un problema muy tenso, muy candente dentro de la propia Venezuela, ¿no? Entonces, para eso se requiere pues un proceso no de un día para otro en las cuestiones electorales, ¿sí? En las cuestiones electorales, un proceso de que si está mañada toda la ley electoral, etcétera, en ese país, pues dentro de los acuerdos que se lleguen entre las partes, con la intervención de la ONU, con las buenas anuencias de Uruguay, de México, pues ya intervienen otros organismos, otros países que son hermanos de Venezuela, que son amigos del pueblo de Venezuela, no digo del gobierno, del pueblo de Venezuela, para que esto vaya mejor a un diálogo entre las partes y que sea un proceso, pero no una intervención y un derrame de sangre. Ojo, por experiencias que se tienen mundialmente, por favor, les decimos a los hermanos de Venezuela, no llegar a un enfrentamiento sangriento en su país. Va a tener consecuencias para todo el hemisferio, ¿sí? Para todo. Así lo hemos ya visto en el mundo, en otros países. Entonces, lo importante es que independientemente de todo, están los países que son amigos, que son hermanos. Uruguay es de América Latina, México es de América Latina. Tenemos una experiencia como gobierno, como pueblo de México, para ser sede de eso. Nosotros lo fuimos con El Salvador. Enfrentamientos sangrientos de muchos años. Lo tuvimos con Guatemala, lo tuvimos con el grupo de Contadora entre las partes, lo hicimos con Colombia. Entonces creo que es el momento, en su mayor dimensión que hay en Venezuela, que se puede. No al tambor de la guerra, sí al diálogo entre las partes y que no se polaricen. Porque eso va a llevar a peores consecuencias, no tan solo a Venezuela, sino a Brasil, Argentina. Porque incluso hasta Argentina y Brasil están divididas las sociedades. Hay enfrentamientos entre los propios pueblos a favor y en contra. Entonces, que no se llegue a la polarización, que haya un diálogo, y creo que la intervención de la ONU, la anuencia de la ONU, con todo y los problemas que hoy tiene Venezuela, es el momento de escuchar a un pueblo hermano como México, como Uruguay, y en el caso específico de la ONU. Antonio Tello. Bueno, yo creo que el diálogo sí sería lo deseable, pero a mí me parece que va a ser imposible, porque el dictador Maduro no va a querer retirarse del poder, y solo va a poder retirarse del poder con una solución radical. No es lo que yo quiero ni lo que yo pienso, yo creo que lo que va a suceder es eso. Va a tener que haber una solución radical para que Maduro se vaya del poder. Eso es lo que va, lamentablemente, que suceder. ¿Cómo lo van a manejar? Aún no lo sé. Si la presión mundial, si Estados Unidos o si los propios venezolanos. Insisto,
En Venezuela ya hay derramamiento de sangre, ya lo hay, ¿no? Ya hay, ya está sufriendo el pueblo de Venezuela, ¿sí? Entonces, por eso es gran parte de cómo se puede explicar esta crisis. Y insisto, lamentablemente, yo creo que va a haber una solución radical en el tema de Venezuela. Sí. Maestro, sí, yo, Marco. Coincido un poco en esta parte porque sí. Si vemos cómo operó Estados Unidos en Brasil, primero se insertó a través del poder legislativo para deponer a Lula, y ahora ya llegó la derecha con todos sus elementos. Entonces, ese es el script. Insertamos primero al poder legislativo, llega la ayuda humanitaria, pero viene la intervención. El script está planteado. Aquí el tema es cómo va a reaccionar la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque Maduro tiene una oposición interna muy fuerte, una oposición aguerrida, y la comunidad internacional en este momento parece que le está dando la legitimidad a Guaidó. Y ante ese escenario, Maduro tendrá que saber mover muy bien sus fichas. Su estrategia tiene que ser muy bien definida para evitar, uno, el derramamiento de sangre, y el otro también, de qué manera las formas como él ha estado gobernando terminen por perder el poder, ¿no? Ahí está el riesgo, pero sí creo que no se va a resolver de aquí a en dos o tres semanas, pero la tensión va a estar muy fuerte en este año para Maduro. Bien. Y como conclusión también vamos a escuchar una participación. Adelante. Yo quiero mencionar algo con respecto a lo que dicen sobre derramar sangre. ¿Okay? Como lo dijo el periodista, ya se está haciendo, o sea, ya hay mucha gente muerta en Venezuela. No solamente una guerra implica muerte. ¿Cuántas más necesitamos para que nos ayuden? ¿Cuántas? ¿Alguno o alguna de las personas que viven en el extranjero tienen idea de cuántos venezolanos morimos al día? ¿Cuántos mueren? Millones de venezolanos mueren al día. No es solamente una guerra la que va a hacer que los venezolanos perezcan. No va a ser la guerra solamente. Ya estamos en guerra, pero estamos solos, muriendo solos. Nosotros lo único que sí hemos pedido ayuda. No queremos, como lo dije anteriormente, que ocurra una tercera guerra mundial, que por los comentarios que han dicho, es lo que me dan a entender, que podría suceder si Estados Unidos interviene, porque también va a intervenir Rusia. Obviamente, ellos quieren nuestro petróleo. ¿Que si Estados Unidos los quiere? Sí, ajá, puede ser que sí. Pero ¿y Rusia? Obviamente Rusia también lo quiere. China también lo quiere. Todos quieren nuestro petróleo. Y ya suficiente, creo yo, suficiente muerte ya hay en Venezuela como para tratar de seguir evitando una guerra. Es como dice el periodista, lamentablemente eso es lo que va a ocurrir. Yo deseo que no, porque mi familia está allí. Yo creo que ninguno de los que estamos acá quiere eso para Venezuela. Ninguno quiere eso. Porque todos tenemos nuestra familia allá. Mis padres están allá. Yo deseo que vivan. Todos deseamos eso, pero también queremos una mejor Venezuela. Un país donde puedan vivir libre de delincuencia, donde puedan tener todos los beneficios que ofrezca la salud, donde puedan tener buena educación. Entonces nosotros lo único que pedimos, apóyennos. No que nos intervengan, pero sí que nos den su respaldo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a nuestros compañeros y hermanos venezolanos que estuvieron presentes en esta mesa de análisis y nos compartieron algo de su experiencia y opinión. Y muchas gracias a los especialistas que hicieron posible el desarrollo de este tema tan interesante y que acontece, que es tan puntual hoy en día en los medios de comunicación. Gracias. Que se retome en un mes la discusión. La discusión, a ver cuál es la solución, ¿verdad? Bien. Lo dejamos entonces en esa propuesta. Maestro Marco Alanés Olvera Morales, docente investigador universitario de ciencia política, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes y a los invitados. Gracias al periodista Antonio Tello, director general del portal Nayarit en Línea. Gracias. Gracias por su participación. Rogelio. Y gracias al doctor Edelso Toseja, investigador universitario de la Unidad Académica de Economía e Informática. Gracias. Gracias.
Sabemos que con esto se ha enriquecido un poco más la divulgación, el conocimiento de toda la sociedad nayarita y de los universitarios. Gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos agradeciendo una vez más su amable asistencia en esta mesa de análisis. Esperen la siguiente. Esto es una producción de TV One en el estudio. Hasta la próxima.